how does it all come together that can help agriculture insurance scale up? And more important than just getting numbers, actually provide value and remain a sustainable business proposition. For insurer regulator, I think one of the main challenges to really adjust the regulatory requirements and supervisory tool to keep the pace with the technological advancements. I think if you look at agricultural insurance product, the use of satellites, the use of different data sources, how to deal with that. Definitely there is need to protect consumers. This is what is the main role of also of the regulators, while at the same time using a proportionate approach. El producto que nosotros estamos ofreciendo a la población es un microseguro catastrófico para la protección de la actividad productiva contra terremoto, exceso de lluvia y sequía. Tenemos un agente de cálculo pues, que proporciona la información a través de satélites para poder establecer cuáles fueron las zonas afectadas y cuál es el nivel de severidad en cada una de ellas. Y además, pues, para poder explicar un producto tan complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando de satélites y llegar a los segmentos de población más vulnerables, pues hay que tener un programa de educación financiera que promueve y orienta al ahorro para un gasto más prudente, el uso inteligente de los productos, servicios financieros y un endeudamiento que sea justificado. But let us start with the fund, which has been set up by KfW, managed by us, which is meant in order to give poor people, bottom of the pyramid, access to climate insurance. Target aim of the fund is $300 million, of which $200 million are for the debt part and directed at financial institutions, and $100 million for equity for insurance companies. Entonces, como resumiendo ya lo señalado, factores de éxito para lograr un sistema de seguros para el sector agrícola, definitivamente conocimiento del sector, ¿no? Es necesario conocer, analizar cuáles son los riesgos, las zonas expuestas, los cultivos, dónde puede tener un apoyo importante, una participación importante el seguro, dónde es posible, en qué casos es posible transferir el riesgo. Definitivamente tiene que haber un compromiso político, lo hemos visto en diversos países también donde tienen sistemas de seguros muy desarrollados, que el compromiso del Estado es importante, ¿no? Y en el caso nuestro hemos visto que también hay una serie de políticas nacionales que incorporan el seguro y la creación de un sistema de transferencia de riesgo.